Ella duerme. Se encerró en su habitación sin decir ni una palabra. Claro, no tiene cara para mirarnos. Deja de suponer cosas porque lo dicen los periódicos. No creo que se trate de Fatma Gul. ¿De quién se trata entonces? ¿Por qué querrían el testimonio de Mustafa si no es sobre Fatma Gul? ¿Por qué lo fotografiaron con Munir? Ahora sabemos por qué lo contrataron. Los Yazarán le dieron mucho dinero. Simplemente lo compraron. Tiene los bolsillos llenos, ropa cara y un auto. Es un soborno. Simplemente lo chantajearon para que no hable. En otras palabras, para que se quede callado, callado. Mustafa es un hombre honesto, no lo haría. No se pondría a su lado a propósito. ¿No conoces a tu hijo? Alide, ¿no fuiste tú la que le gritó de dónde viene ese dinero? ¿No le preguntaste qué haces, Mustafa, en qué te has metido? Es obvio en qué está metido. Tenemos que irnos de aquí, Emin. Llevemos a Mustafa de regreso a nuestro pueblo. Claro, si tenemos la cara para aparecer por allá una vez que todos se enteren. Entonces mudémonos a otro lugar. Vendamos todo lo que tenemos y nos mudamos a Samsung con mi hermano. Empecemos un negocio con Mustafa. Allí podremos vivir sin ningún problema, ¿sí? No sé, me duele mucho la cabeza. Me voy a la cama. Estoy muy decepcionada de ti, mamá. Cuando la situación de papá se complicó, te pusiste de su lado. No lo defiendas más. Nunca debió hacerme parte de las negociaciones. Por favor, no sigas. Ya no quiero hablar más de esto. Hablemos a mi regreso. Sí, mañana. Pienso ir a Milán con Gallé. Tiene una reunión importante con su editor en Italia. Así podré escaparme unos días de aquí. Hablaremos cuando regrese. Tengo que irme, Gallé está aquí. Está bien. Sí, te llamaré. Adiós. ¿Cómo estás? ¿Se puede saber por qué no me respetas? Ya te lo he dicho, yo no quiero hablar. Le diste el anillo de casamiento de Selima a Fatma Gul. Un intento inútil. ¿Cómo lo sabes? Kerim nos dijo. Creo que nos llamó para regatear. Nos contó que le llevaste el anillo de Selim a Fatma Gul y nos dijo que... Meltem está de nuestro lado. Es tan estúpido. Piensa que ese anillo puede ser evidencia. Aquí tienes muchos más. Llévaselos a quien quieras. Tómalos. Si no actúas en sintonía con nosotros, te controlarán como ellos quieran. Todos, incluso tu padre, estamos intentando lidiar con este desastre. Y tú vas y le das una ventaja. No es por el anillo. Estoy hablando de que tú fuiste a tocar a su puerta. Solamente quiero que se sepa toda la verdad. Y así será. Cuando expongan la verdad en la corte, uno por uno, te sentirás muy avergonzada. Avergonzada de lo que le hiciste a Selim. En el día del juicio.